Con información consultada en la misma página de la Gaceta Nacional, esta serie de reformas plantean nuevos escenarios para los ciudadanos que tengan el deseo de regularizar su automóvil, estableciendo el precio fijo por $2.500 para todo el proceso. De la misma forma, en el artículo 2 de estas modificaciones se aclara que el proceso debe de ser realizado sin la intervención de terceros, removiendo de la regularización agentes o agencias aduanales. Apoderados aduanales o cualquier otro intermediario, inclusive se indica que tampoco es requisito el estar incluido en el Padrón Nacional de Importadores. Estas modificaciones se dan bajo el argumento del Gobierno Federal de eliminar la burocracia que a su consideración había incrementado de manera innecesaria los costos del proceso para que todos los pormenores puedan ser atendidos por oficinas ya establecidas tanto a nivel nacional o estatal. En las bases de la justificación de estas modificaciones se puede leer que se refrende el compromiso del Ejecutivo Federal a que el procedimiento de regularización de los vehículos usados de procedencia extranjera cueste solamente a los propietarios la cantidad de $2.500 pesos por los trámites que corresponden al Gobierno Federal por concepto de aprovechamiento único, además de que, de acuerdo al documento, esta decisión fue tomada con el propósito de otorgar seguridad, así como evitar extorsiones a los propietarios de vehículos usados de procedencia extranjera, es necesario continuar implementando mecanismos que ayuden a las familias más necesitadas a obtener certeza jurídica sobre los vehículos de su propiedad. Los cambios importantes pueden ser localizados en los artículos 1, 2, 3, así como el último párrafo del cuarto, Quinto en el primer párrafo 6789, primer párrafo, y transitorio único del decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2022. El nuevo listado de los estados que podrán promover las regularizaciones son los siguientes. Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, así como en los estados de Sinaloa y Zacatecas, estos dos últimos incluidos por la gran presencia de este tipo de vehículos dentro de sus territorios. Una vez terminado el proceso que se realizará directamente en el registro público vehicular o repube, ya sea vía electrónica o en un módulo de inscripción físico para presentar la forma de intención de regularización que se puede realizar directamente en Internet y pagar la cantidad de 2.500 pesos. Ya terminado el registro, la documentación sería enviada por el Repube a la Agencia Nacional de Aduanas, la cual sería técnicamente lo que compruebe la importación legal y definitiva del vehículo a territorio nacional, lo cual será sellado con un engomado. El cual deberá de ser aplicado directamente en los módulos de esta dependencia federal y será la única vez que la unidad se encuentre físicamente en este recinto. Lo anterior, de acuerdo a las mismas especificaciones del decreto, inició su vigencia este 28 de febrero al 20 de septiembre de 2022 a reserva que se presente alguna nueva modificación en el mismo. Cabe mencionar que este proceso es solamente para regularización del vehículo y aún no se publica algún descuento o facilidad para el emplacamiento estatal. En el documento también se incluye una forma llamada manifestación bajo protesta de decir la verdad, en donde se cuestionan a la persona que presenta el vehículo sobre la situación de la unidad en materia de estado legal de procedencia sobre si es o no un automóvil de lujo, así como las condiciones físico-mecánicas y de emisiones, además de que no se cuenta con un reporte de robo o que se haya utilizado para la comisión de algún delito. Más noticias. Daniel Torres.